mejor a usted que es más joven el nombre de Alfonso García Robles, a quien veía en pantalla y a quien estamos recordando en nuestra efeméride del día de hoy, no le dice mucho, pero Alfonso García Robles es de esos grandes hombres de la diplomacia a nivel mundial, reconocido en todo el planeta, vaya, incluso con un premio Nobel de la Paz. En aquella época en la que México desarrollaba un papel estelar en el ámbito de las relaciones internacionales. Sí, hubo una época en los años 50, en los años 60 del siglo pasado, en el que los países del mundo se le cuadraban a México cuando México tenía que intervenir en la gestión para la resolución de algún conflicto a nivel internacional. Y mucho de eso se le debe a un hombre como el que veía en pantalla, a Alfonso García Robles.